Muy buenas chicas, muy buenos chicos, soy Tío Prieto y estamos en una nueva noticia. ¿Nunca os habéis preguntado cuál es la plataforma de juegos en PC que más RAM consume? ¿Steam? ¿Epic? ¿Origin? Pues bueno, un usuario de Reddit lo deja muy claro con la infografía que estáis viendo. Y es que, atentos todos, porque lo deja bastante claro. El programa que más RAM consume es el de Bethesda Launcher, que se reserva 591 MB para poder funcionar, mientras que el que menos consume es Uplay, la plataforma de Ubisoft, que solo necesita 130 MB para funcionar. La Microsoft Store le sigue de cerca con 131 y Discord con 168. Steam se encuentra todavía entre los que más respetan la RAM de nuestro PC, con unos 176 MB de consumo. Luego tenemos otras aplicaciones que suben de los 200 MB, como Origin, Battle.net o la propia Epic Games Store, que exigen 214, 218 y 267 respectivamente. Por ejemplo, GOG Galaxy, la tienda de CD Projekt, roza los 300 de consumo, los 300 MB. Por encima están, pues bueno, otras plataformas. Y en lo que respecta a la tienda de Bethesda, al launcher de Bethesda, pues es muchísimo, ¿no? Sobre todo porque roza los 600 MB y no está muy bien vista después de los problemas que han tenido los jugadores, yo incluido, con Fallout 76, ¿no? Que si jugamos en la beta ya no lo podíamos borrar. Flipante, sobre todo si tenemos en cuenta que casi un 40% de los usuarios monta 8 GB de RAM y más del 30% de los equipos cuenta con 16, ¿no? En principio, estos no debería preocuparnos mucho, ¿no? Pero bueno, nunca está de más saberlo, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like y nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. We'll be right back.